Bueno, pues hoy retomamos el tema de los seguros y hacemos hincapié en general en la cancelación de los seguros. Con el tema de la pandemia y de la, de, de la alerta, eh, en que durante unos meses pues hemos estado un poco aletargados sin prácticamente mover documentación, sin cumplir plazo, sin eh, preocuparnos, digamos, de renovar determinados contratos. Eh, concretamente en el tema de los seguros, que no había excepcionalidad alguna y los plazos pues, no se han interrumpido, eh, es cierto que ha habido muchos usuarios que, que han venido a consultarnos sobre el tema de la cancelación de los seguros, de los plazos y de la posibilidad de no renovar y dar de alta otro tipo de seguros. Cuando nosotros queremos cancelar un seguro o cambiarnos, ya lo hemos hablado aquí en contadas ocasiones, que no se puede hacer como normalmente muchos consumidores hacían y hacen, que es dar orden al banco para no pagar la mensualidad o la anualidad. Eso no es una baja. Una baja de un contrato se formaliza por escrito. Y claro que tenemos derecho a dar de baja cualquier tipo de contrato. Nadie está obligado a tener los servicios con ninguna empresa concreta. Todos podemos cambiarnos de compañía, de electricidad, de gas, eh, de seguro, irnos a otro banco, a otra entidad financiera. Eh, el agua, estamos más atados de pies y manos, desgraciadamente. Pero el resto de servicios, que son además de libre... Eh, elección, como ocurre por ejemplo con la telefonía, con Internet, con el teléfono fijo, eh, todo eso podemos elegir quién nos da mejores condiciones a mejor precio. Y concretamente el seguro, lógicamente somos libres de irnos a cualquier compañía que nos dé lo mismo y más barato o más cobertura por menos precio. Pero hay determinados seguros que sí son obligatorios por ley, ya lo sabéis, no podemos darnos de baja. ...y no irnos a otra compañía... ...sino simplemente eh, considerar... ...pues no volver a renovar... ...lo que son los seguros de cobertura de automóviles... ...¿por qué? ...pues porque hay que cubrir siempre al tercero ¿no?... ...y en estos casos la ley nos obliga... ...yo siempre digo que... ...aquellas personas que... ...duden y no sepan qué hacer... ...que no tengan seguro... ...que solo los obligatorios... Es ...verdad que, el, que la cartera y el bolsillo... ...se encarecen mucho... ...cuando tenemos seguros... ...seguros de hogar... Seguros de deceso, eh, seguros mmm, pues de diferentes coberturas de daños eh, a terceros, de mmm, daños físicos, mmm, seguros de. yo qué sé, hay infinidad de seguros, seguros a móviles, seguros. Eh, pero claro, hay una serie de seguros que son por ley y otras que son voluntarios. Cuando incluso las comunidades de propietarios se plantean no tener seguro, hay sí que eh, en determinados casos en los que nosotros recomendaríamos tenerlos. Cuando se trata de eh, coberturas donde están implicados varios eh, asegurados, por ejemplo, como he dicho, en una eh, eh, comunidad de propietarios, donde después cuando hay un siniestro es muy difícil conseguir que todos paguen religiosamente y hay que contactar con muchos. Eh, que, con muchos de los que intervienen en el proceso y así nos cubrimos la espalda teniendo un seguro que se haga cargo de estas cosas en las zonas comunes. Pues lo mismo ocurre con el seguro en las coberturas de las hipotecas. Nosotros no estamos obligados a tener, cuando contratamos una hipoteca, un seguro determinado con eh, la compañía en cuestión que nos imponen en el banco. Pero sí que es verdad que hay determinadas entidades financieras que te obligan, entre comillas, si te dan el préstamo a que vaya vinculado a un seguro de por vida de, vi de vida o uh, de vivienda. Eh, el seguro de vida siempre se puede cancelar. Seguro de vida eh, es eh, si, por ejemplo, tú tienes una hipoteca y te mueres, inmediatamente esa hipoteca queda pagada. Eso no es obligatorio. Tú puedes seguir y si no, siguen pagando tus herederos, digamos, ¿no? Pero sí que es verdad que lo, que lo imponen. Las compañías, en este caso la, la, las entidades bancarias, lo imponen. Cuando queremos darlo de baja, pues no hay excepcionalidades. Nadie nos puede obligar a tener un seguro eh, con el banco para firmar una hipoteca y si nos obligan. Cuando cubre la primera anualidad, ya podemos libremente irnos a la entidad que queramos. Pero hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. No podemos decir ya no pago más el seguro y me voy a otra compañía. No. Tú tienes un mes, con, con un mes de antelación a la fecha de vencimiento del contrato, tienes que comunicar por escrito, certificado y con acuse de recibo o con un documento que se presente en ventanilla y sellado, que tú no vas a seguir con esa entidad eh, de, de seguro y que te vas a buscar otra. Hay que comunicarlo por escrito, no te puedes ir porque sí, ¿vale? Y después, eh, veces que las entidades de seguro dicen, no, yo me encargo, no te preocupes que yo te doy de alta, no se encargan. Igual que ocurre con las compañías de teléfono que dicen, no, yo te pago la penalización si te vienes conmigo, no pagan la penalización. Después hay que pelearse, reclamar, que a veces se consigue, pero es un suplicio para el cliente. Así que hacer las cosas bien no cuesta trabajo. Si queremos dar de baja un seguro, comunicarlo con un mes de antelación o más a la fecha de vencimiento por escrito. Mira, este seguro no me interesa, yo no quiero seguir teniendo un seguro que cubra mis daños en la comunidad de propietarios y lo doy de baja. O no lo doy de baja, sino que digo que me voy a ir ahí a otra compañía y que no me interesan eh, sus condiciones. Especificarlo es bueno porque a veces las propias compañías se dan cuenta de que te pueden hacer una contraoferta, como ocurre con el teléfono, y te pueden mejorar las condiciones e incluso bajarte el precio. Y hay veces que lo hacen. Por eso. Si lo hacen, eh, nosotros tenemos la opción de quedarnos y no mover papeles, que siempre es un rollo para el ciudadano tener que estar cambiando, dando de baja, dando de alta, firmando documentación, cambiando los números de cuenta de, del banco para que te cobren las mensualidades, en fin. Por eso comunicarlo por escrito con una antelación mínima de un mes. Si nos damos de baja, o vamos a cancelar un seguro. Si se trata de un seguro de hipoteca en la entidad financiera donde lo contratamos, por escrito que nos sellen el documento y si se trata de un seguro normal eh, en la propia oficina de la compañía de seguros, sino por un correo electrónico o por Burofax. Hay veces que hay gente que se cubre las espaldas, y prefiere por Burofax o en una carta certificada y con acuse de recibo de recibo a la sede de la entidad de la entidad de seguro, ¿vale? Con esto y con otras cosas es verdad. Cuando se hacen las cosas bien, con tiempo, con tranquilidad y con precaución, se evitan muchas reclamaciones posteriores y muchos quebraderos de cabeza que al final nosotros intervenimos, se solucionan en la mayoría de los casos, pero tenemos que perder mucha fuerza, mucha energía y el ciudadano, de verdad, muchos sofocones y muchos quebraderos de cabeza que se pueden evitar de esta manera. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a dar un repaso a todo aquello que anunciamos la, la semana pasada, eh, porque a partir de, de ahí nos están llegando también alguna, algunas consultas y bueno, y por si se pueden aclarar algo, algo más las cosas. Aún así, eh, por supuesto que seguimos abiertos a, a todas estas consultas hasta el día 1 de octubre, que es cuando... Se van a poder presentar las solicitudes a las ayudas de las que les vamos a hablar, ¿no? las ayudas eh, dirigidas al fomento de la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en las pymes turísticas de Andalucía, lo que venimos llamándole ayudas a la digitalización de pymes turísticas. Desde el día 2 de septiembre está abierto el plazo de solicitud de, esta, de estas ayudas. Pueden solicitarla. Eh, todos la, los autónomos, pymes y, y micropymes que tengan un establecimiento en funcionamiento en el territorio andaluz y que además eh, el proyecto que, para el que se pida la, la ayuda y la subvención pues se desarrolle también en territorio andaluz. Además, la empresa que lo solicite debe encontrarse inscrita en el Registro de Turismo de Andalucía, en el RETA. ¿Cómo? alojamiento turístico en cualquiera de, su, de sus versiones mmm, y en cualquiera de sus categorías, eh, la agencia de viajes, la intermediación consistente en la organización y comercialización de viajes combinados, la, la información turística como guías de turismo, la organización de actividades de turismo activo, todas aquellas empresas de turismo activo, ecoturismo y similares, y las actividades dirigidas a la organización de congresos, convenciones u otro tipo de, de, de eventos de acuerdo, los eventos vinculados lógicamente a las actividades empresariales. los conceptos que son subvencionables, bueno, pues todo aquello relacionado con la digitalización, la implantación de nuevas tecnologías eh, eh, relacionadas, por supuesto, con la, con la promoción y la comercialización electrónica de productos y servicios turísticos, incluyendo la creación de plataformas de comercialización o también la integración de las empresas en estas plataformas que ya existen. También actuaciones dirigidas a la integración en la comunidad turística virtual, eh, pues, por ejemplo, la personalización de servicios, de atención al, al cliente. Y eh, otro de los conceptos subvencionables es el desarrollo de servicios tecnológicos innovadores. Por ejemplo, eh, la puesta en marcha de, tanto de equipos como de programas de, de gestión avanzada, la infraestructura para redes y, y tecnologías también que ayuden a la optimización de, de procesos, el acceso a servicios remotos. Eh, el acceso también a bases de datos eh, fuera de, de nuestro entorno, la creación de contenido también eh, para el ámbito digital, eh, bueno pues que, para nuestro para nuestras plataformas, para nuestras plataformas de comercialización, para nuestras bases de datos, en algunas ocasiones. ...lo que se necesita es mejorar la imagen que tenemos... ...y en ese caso pues, pues la, la optimización de contenido... ...también entra dentro de los conceptos subvencionables... ...y además la creación de productos turísticos... ...basados en la innovación tecnológica... ...en las nuevas tecnologías como la realidad virtual... ...la realidad aumentada, la interpretación... ...todo eso aplicado a la interpretación... ...de los recursos naturales y culturales... ...por ejemplo pues visitas virtuales a, a determinados monumentos o experiencias que se desarrollen de manera virtual. Eh, hemos puesto ya algunas veces ejemplos, ¿no? Pero en nuestro caso, pues muy eh, ocurre en muchas ocasiones que eh, los clientes de las empresas de turismo activo y de ecoturismo quieren conocer la montanera que dura muy poco tiempo en el año. Y a lo mejor estamos en primavera, ya ha terminado la montanera. Bueno, pues se puede convertir la montanera en una experiencia también virtual. Es decir, eh, eh, hacerla, convertirla en realidad aumentada de forma que esa familia, esa, ese cliente pueda conocer la montanera como si estuviera en la dehesa en pleno invierno, aunque no sea pleno invierno y no se encuentre en la dehesa. Eso hay empresas que lo ven útil principalmente eh, bueno, como una experiencia a vender, pero también como una experiencia para la promoción de su, de su producto, principalmente en el caso de agencias, de ferias de turismo. ...que pueden, bueno, pues mostrar a sus clientes... ...dar un avance, ¿no? de lo que puede ser esa experiencia... ...hablamos de montanera porque es muy nuestro... ...pero podemos hablar también de la temporada de setas... ...las tanas no se encuentran durante todo el año... ...y las principales, lo digo la tana porque es una... una, una seta muy visual, ¿no?, cuando se encuentra en el campo... ...pero bueno, eh, cualquiera, ¿no?, en la, la temporada de setas... ...no está durante todo el año... Y sin embargo, pues igual queremos mostrarle a alguien lo que se siente al estar en pleno campo buscando setas y la emoción que se siente al encontrar una, una de esas setas, ¿no? Bueno, pues también es, un, es una experiencia que puede, que puede contemplarse también en realidad virtual y es una, una experiencia, ¿no? Bueno, pues todo ello entra dentro de los criterios de los... De lo, eh, de lo, de lo que se subvenciona, ¿no? de los conceptos subvencionables. También hay unos criterios que son en materia de, val de valoración. Cuando una empresa vaya a presentar estas ayudas, pues necesita hacer una, una autovaremación con una serie de puntuaciones que ya se le, se le anuncian en las bases reguladoras. Hay de dos tipos. Criterios en función de la empresa. Y criterios en función del proyecto. En función de la empresa, bueno, pues contará que, el, que sea que se encuentre eh, situada la empresa en, en un municipio turístico de Andalucía declarado como tal. que ese municipio cuente al menos con una declaración de interés turístico. de Andalucía. También dará punto en función de lo pequeño que sea el pueblo. Eh, menores eh, Los pueblos menores de 20.000 habitantes son los que más puntuación tienen, de, un total de, de tres puntos. Las condiciones sociolaborales de las personas empleadas y el menor grado de incidencia de la subcontratación laboral, por ejemplo. Eh, tienen, punto, tienen un total de puntos las, las empresas con plantilla con contrato indefinido mayor al 70%. Empresas cuya tasa de empleo neto equivalente en los, dos años, eh, en los dos últimos años se haya incrementado en al menos un 20%. También tiene un punto. Se aplicarán también las eh, puntuaciones a empresas que se comprometan a realizar una mejora de las condiciones sociolaborales de las personas a partir de los convenios laborales de cada, de cada sector. ¿no? Eh, también se premiará eh, en puntuación a empresas que no hayan estado nunca inmersas en procedimientos de conflictividad laboral a través del CERCLA. Igualmente, eh, se tendrá también una puntuación especial para aquellas empresas que demuestren que contribuyen a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres pues, por ejemplo, con, con los planes de, de igualdad, con la implementación de planes de igualdad o, bueno, cuando demuestren que mmm, más, eh, al menos el 50% de la plantilla está formada por mujeres y, bueno, pues también se aplicará una puntuación en función de la solvencia técnica de, de, la, de la empresa que, que solicite, ¿Mm? pues, Ahí se contará pues la solvencia técnica, la, la experiencia en el sector turístico, las certificaciones de calidad también, si, si tiene, por ejemplo, la marca CURU de calidad, si tiene la Carta Europea de Turismo Sostenible, si tiene algún tipo de ISO, de UNE relacionado con el sector, lógicamente, o también la, par, la marca Parque Natural, que hay empresas en nuestro municipio que cuentan con ella. Y también tendrá eh, una puntuación extra de dos puntos eh, todas aquellas empresas que sean miembros de una asociación de empresarios turísticos, tanto a nivel eh, provincial como a nivel comarcal, o incluso bueno que se encuentren en alguna de las empresas a nivel eh, regional, ¿no? que también hay empresas relacionadas con, con el turismo y con sectores concretos del turismo a nivel, a nivel regional. En función del proyecto, bueno, pues se puntuará si contribuye a la diversificación de actividades dentro del turismo y a la desestacionalización del, del turismo en el, en el territorio. También se premiará y se puntuará su carácter innovador en función de la implementación de las nuevas tecnologías, de cómo afecta ese proyecto a la gestión empresarial, eh, también la implementación de idiomas, es decir, eh, si el proyecto pues incluye también el, el que la empresa ofrezca sus productos y servicios en varios idiomas, el volumen de empleo estable a crear a partir de este proyecto en la empresa también se puntúa, eh, si el proyecto contribuye a la integración social y al desarrollo sostenible, ¿de acuerdo? Y bueno, en general, eh, la suma mínima que debe tener una empresa con todos estos puntos, con todos estos criterios, para poder optar a la ayuda es de 8 puntos. ¿eh? El máximo que se puede conseguir es de 40 puntos, con lo cual, pues el, la, la, la correspondencia es eh, bueno eh, bastante viable. El plazo de solicitud, como decíamos, finaliza el día 1 de octubre. Eh, la documentación que hay que entregar inicialmente es muy básica porque es prácticamente la solicitud y una memoria. ...con el presupuesto correspondiente... ...eso sí, con todos sus conceptos desglosados... ...ya después, eh, a, partir de, de, bueno, a partir de un mes después... ...de, la, de que se cumpla el plazo de entrega de solicitudes... ...pues estaremos a la espera de que salga una lista provisional... ...y lo, los elegidos, las empresas que, que salgan en, esta, en esa lista... ...sí que tendrán que entregar toda la documentación justificativa... ...tanto de, la, de los criterios que se han puntuado... Como también, bueno, en el caso de, lo, de los presupuestos, pues además de ese presupuesto inicial, eh, van a tener que entregar otros dos más, de acuerdo, y justificar por qué han elegido el que seleccionaron para la entrega eh, primera, de la primera fase. ¿De acuerdo? Eh, nosotros, a nuestros asociados, lógicamente, pues les estamos haciendo eh, todas las. estamos respondiendo a todas las consultas, estamos intentando resolver la medida de posible. todas las dudas relacionadas con con esta, estas ayudas y con las bases reguladoras y lo que marcan las bases reguladoras en estas ayudas y sí que es verdad que bueno pues como ha ocurrido con otras ayudas tanto relacionadas con el sector del turismo como las relacionadas con el sector del comercio pues, conocemos que a través de, de los, del centro de apoyo al desarrollo empresarial del Cade pues se puede eh, solicitar cita para eh, como decimos, entregar la solicitud a través del CADE para, esta, para estas ayudas. ¿De acuerdo? Como decimos, hasta el próximo día, 1 de octubre. La recomendación, que vayan ya preparando la documentación, que vayan ya viendo absolutamente todo, que vayan ya conociendo lo que pueden y lo que no pueden aplicarse en esa autoavalimación, de manera que, hombre, no apuremos hasta el último día porque puede fallar cualquier cosa, puede haber cualquier problema y, y perderíamos esa oportunidad. Otra cuestión de la que le queremos hablar. Bueno, pues está relacionada con la, con la formación. Eh, la semana pasada les traíamos algunos de, lo, de, la, de los cursos que se ofertaban en, en modalidad online. por parte de, el, de los talleres de Andalucía Lab. Bueno, pues aquí solamente recordar el que pueden, porque ya hoy, por ejemplo, pues ha habido uno. De deseo para, para tu negocio, pero sí que tenemos todavía la oportunidad de, de estar en dos que hay mañana: uno de fidelización de clientes para todos los sectores ¿eh? y otro de posicionamiento en buscadores de hoteles. Este, lógicamente, está más específicamente relacionado no solamente con el mundo turístico, sino con el mundo de los alojamientos, de los hoteles, de las casas rurales, porque eh, bueno pues les mostrarán cómo posicionarse eh, de forma óptima. En el, y lo mejor posible, según su, sus posibilidades y su potencial en, eso, en esos buscadores, algo que también se convierte prácticamente en una ciencia y darán la, las claves. Como decimos, ambos talleres tendrán lugar eh, mañana. El segundo, el posicionamiento en buscadores de hoteles, tendrá lugar en horario de tarde y el de fidelización de clientes en horario de mañana. Forma de, de escribirse, bueno, pues hoy mismo, ahora mismo, en este mismo instante si quieren pueden entrar en la página web de Andalucía Lab y buscar, buscar estos talleres y, y dentro de esos talleres pues, eh, pinchar en el título de cada uno y automáticamente seguir la, las instrucciones si ya se han inscrito previamente en alguno de estos talleres pues solamente pueden, deben poner su nombre de usuario que normalmente coincide con el correo electrónico que hayamos puesto y la contraseña que en su momento eligiéramos. En caso de que no nos acordemos, siempre podemos recuperarla y restablecerla, eh, siguiendo, como decimos, la, las instrucciones también. Otra de, la, de las ofertas que, que tenemos eh, pues nos viene desde la Confederación de Empresarios de Andalucía, que también ha eh, puesto en marcha pues, su programa formativo en modalidad online de forma permanente hasta, hasta nueva orden. Han eliminado pues, todas las jornadas eh, técnicas eh, presenciales, todos los seminarios presenciales y también todos los encuentros empresariales. Eh, hoy ha habido un, un taller eh, sobre analítica digital y supervisión de rendimiento del negocio online. Y a partir de mañana, pues tienen también la oferta del webinar, herramientas de ventas en tu transformación digital. Este tendrá lugar desde Huelva, pero como decimos, la oferta es online, por lo tanto, se puede, se puede seguir eh, desde nuestro portátil, desde nuestro móvil, desde nuestra tablet, e incluso desde nuestro PC en nuestra, en nuestra casa, porque no requiere que tengamos micrófono y, y, y cámara y webcam en caso de que no contemos con él. Simplemente eh, tenemos que, que oír, escuchar y también establece esta plataforma la posibilidad de hacer consultas a través de, de un chat que hay disponible de manera permanente durante todo el webinar. Eh, ¿Forma de inscribirse? Bueno, pues de la misma forma que comentábamos lo de Andalucía Lab, en este caso a través de la página web de la CEA en el apartado CEA más empresas. Eh, allí vienen todas las ofertas formativas, solamente deben pinchar sobre este webinar eh, y de la misma manera les aparecerá un cuadro de diálogo en función de si son ustedes ya usuarios del portal CAMAS Empresa o son nuevos usuarios. Si son nuevos usuarios, deben registrarse con su DNI, su correo electrónico y una contraseña que ustedes deben crear que les recomendamos que la anoten para, próxima, para futuras ocasiones en las que quieran inscribirse en algún webinar. Y en caso de que ya sean usuarios, pues lo que les pide es un, un correo electrónico, que es el que ustedes habrán puesto como usuario, y mmm, una contraseña, que fue la que en su momento pusieron y que confiamos en que ustedes hubieran anotado en algún sitio o que la recuerden. En caso de que no sea así, pues también pueden recuperarla siguiendo las instrucciones correspondientes que les ofrece la plataforma. Por nuestra parte es todo, volvemos dentro de una semana y le hablaremos de más cuestiones de, de actualidad desde el mundo empresarial. Hasta entonces. Buenas noches, eh, volvemos una semana más desde el CAE de Aracena para estar con todos ustedes. Eh, hoy le traemos tres temas, esperamos que les parezcan interesantes. El primero es un... Programa de aceleración de empresas, programa Minerva, que todos los años lo anunciamos, un programa habitual, está en la octava edición. Y bueno, pues alguna vez hemos tenido alguna empresa de nuestra comarca eh, y bueno, pues nos gustaría al menos difundirlo por si hay empresas que puedan estar interesadas. El programa Minerva es una aceleradora de empresas, como digo, eh, con base especialmente tecnológica, parecido al programa Open future, open future, que es lo mismo, pero bueno, entre la Junta Andalucía y Telefónica. En este caso, el programa Minerva es entre la Junta Andalucía y la empresa Vodafone. Es una aceleradora, como digo, tiene su base presencial en Sevilla, aunque va a tener pues, una fase virtual hasta febrero o marzo de este próximo año. Eh, y bueno pues tiene la misma estructura que las aceleradoras ¿no? las aceleradoras no son más que programas donde se intenta pues, que aquellas empresas que tengan un perfil más tecnológico eh, puedan avanzar de una manera mucho más rápida y posicionarse en un mercado eh, de una manera más rápida en este caso pueden participar proyectos eh, y empresas que ya estén constituidas proyectos que no estén constituidos y empresas que sí estén constituidas esos proyectos deberán darse de alta y constituirse para ir avanzando en todo el proceso y las que estén constituidas pues perfectamente no tienen ningún problema. De cualquier sector, eh, siempre básicamente que tengan un modelo de negocio centrado en el ámbito tecnológico. Y requisito imprescindible pues que estén radicados en alguna de nuestras provincias, en, en la comunidad autónoma de Andalucía. Eh, como este es un proyecto de colaboración público-privada, eh, pero que tiene un perfil público importante, por supuesto que este, la participación en el programa no tiene coste, como prácticamente pues, todo lo que nosotros anunciamos o difundimos. Pero además también es importante decir que en este caso eh, no hay entrada en el capital de las empresas por parte de nadie. Es decir, hay muchos proyectos donde se ofrece participar en determinados programas o determinado, determinadas iniciativas donde bueno pues el, la empresa líder por decirlo de alguna manera termina entrando comprando parte del capital a cambio de lo que corresponda o bien dinero o bien gestión etc. ¿no? en este caso eh, la titularidad de la empresa queda siempre en manos de los socios no hay ninguna participación por parte de vodafone en este caso o de ninguna otra empresa Independientemente de que parte del programa, pues también lo que pretende, lo que busca es que haya eh, para aquellas empresas que necesiten financiación o necesiten la posibilidad de participar en redes de financiación, pues el ofrecer eh, contactos con inversores posibles que muchas veces además de dinero ofrecen pues, contacto y experiencia en el ámbito de la empresa. Pero independientemente de esto, eh, si no se desea, pues el proyecto siempre estará en manos eh, de sus socios. Por lo tanto, cualquier persona que esté interesada en participar, eh, que tenga un proyecto, que tenga una empresa recién creada, que sea de un ámbito, un perfil muy tecnológico y que tenga intención en participar en algún proyecto de aceleración, eh, liderado por expertos, por mentores, por tutores del ámbito de la empresa, bueno, pues aquí tienen una buena opción para participar. Van a seleccionarse un máximo de 30 proyectos o empresas. Eh, Empresas, no he dicho, tienen que ser muy recientes, no una empresa que lleve 15 años, obviamente, ¿no? son empresas que estén recién creadas en los últimos meses que puedan participar en este proyecto. Se van a seleccionar como máximo una, un número de 30 proyectos eh, para participar y bueno, a partir de ahí pues, tendrán un programa de emprendimiento, de aceleración, de crecimiento, eh, con el objetivo de desarrollar o consolidar pues, su negocio tecnológico. Las fases, bueno, no he dicho, está abierto el plazo desde hoy, hoy, desde hoy, hasta el día 30 de octubre, mes y medio, para la captación de proyectos. Eh, se, van, se quieren seleccionar inicialmente 60 proyectos, de esos se quedarán con 30. Esos 30 pasarían a una primera fase de aceleración virtual entre enero y febrero de este próximo año 2021. De esos 30 se haría una criba hasta 15 y esos 15 sí participarían ya previsiblemente de manera presencial a partir de marzo, pues en todo el proceso de formación y mentorización hasta diciembre del año próximo. Por lo tanto, todo el año 2021 está vigente este programa de aceleración. ¿Qué ofrece Minerva? Bueno, pues ofrece en primer lugar una formación, un, un itinerario formativo muy intenso en cuatro áreas, en el área de negocio, comunicación, ventas y legal. Todo eso se va desarrollando con una serie de formadores, de tutores, a través de talleres, de cursos. Eh, participar en un programa de estas características, para la gente que nos esté viendo, que puedan ser de bueno, de la cena, de, nuestra, de nuestro entorno, no implica estar presencialmente, la sede de Minerva está en Sevilla, ¿no? no implica estar presencialmente en Sevilla todos los días de la semana, sino que son días puntuales los que hay que ir a las instalaciones que, se, que tiene Minerva para participar en estos talleres, para reunirse con los mentores, con los tutores del proyecto, para ir viendo... ...pues las distintas fases de aceleración en las que se puede ir participando, ¿no? para ir recibiendo todo ese asesoramiento, toda esa formación... Por lo menos eso es un día a la semana, un día cada dos semanas, un día cada tres. Dependerá un poco de las necesidades y de las inquietudes y solicitudes que los mismos promotores del proyecto hagan. Si, si los promotores necesitan ir dos veces a Sevilla o cinco veces a Sevilla, pues irán cinco veces a Sevilla y si necesitan ir siete, pues irán siete. ¿no? Irán, independientemente de, de los, las sesiones que se vayan fijando de formación, pues también dependerá de las necesidades que tenga el mismo proyecto y que sean los mismos promotores los que vayan eh, demandándolo. A partir de ahí... Pues hay un cheque Minerva, más recursos los ¿no? que se ofrecen. Cheque Minerva, que es un cheque, una ayuda eh, para la contratación de personal, de servicios eh, profesionales, que dependerá del proyecto, dependerá de las necesidades del proyecto. También el programa Minerva tiene un bono transporte que cubre todo lo que son los gastos de desplazamiento de los promotores hasta la formación. Por lo tanto, cada vez que haya que ir a Sevilla a formarse, pues todo eso de desplazamiento. Están también cubiertos por el programa. No hay otra retribución. ¿eh? Es un programa de formación. Hay también, sí, descuentos y bonificaciones en el acceso a determinados proveedores y servicios tecnológicos. Que ahí sí, pues Vodafone tiene un, una gran presencia, una gran fuerza. y contactos y redes de proveedores. Bueno, pues se ofrecen descuentos y bonificaciones para participar eh, y contratar los servicios correspondientes tecnológicos que sean necesarios. Por supuesto, muy importante, toda la cartera de servicios que ofrecen un programa de estas características, de impresiones 3D, estos son todos servicios que se ofrecen, que ya están, ¿no? bibliotecas digitales, documentación de todas características, eh, la participación mediática, la, la presencia en los medios de comunicación, eh, toda la participación en este proyecto pues, tiene unas relaciones con los medios muy importantes, se van siguiendo tanto en prensa como radio y televisión pues, el día a día del proyecto. También importante la red de contactos, el acceso a redes de financiación si fuera necesario. Eh, habrá muchos eventos eh, a los que se vayan participando, que independientemente de la presencia en medios, pues irá dando una visualización también. Y después la parte final del proyecto, pues también hay una serie de premios económicos, pero yo creo que aquí lo importante, más que un premio económico a la finalización del proyecto, que dura un año. Es bueno, pues haber intentado convertir un proyecto empresarial en enero del 2021 en una empresa con un cierto potencial de crecimiento en diciembre del 2021. ¿Cómo participar? Bueno, pues todo está en la página web www.programaminerva.es. Ahí tienen las bases, los enlaces para inscribirse, para participar, para presentar los proyectos. Eh, hay un teléfono también: 955 54 54 54. Como digo, es un programa específicamente dirigido a empresas o proyectos con un perfil tecnológico muy potente. Eh, no está pensado para empresas de servicios o empresas de, de ámbito productivo. Está pensado para empresas que tengan, independientemente de que sean de servicios o de productos, pues que tengan un contenido tecnológico muy potente. El plazo está abierto hasta finales de octubre. Si están interesados, ya digo, programaminerva.es. Ahí tienen toda la información. Eh, otra cosita. El, los días 24 y 25, dentro de 9-10 días aproximadamente, eh, se celebra en Málaga, en el Palacio de Ferias y Congresos, la tercera edición de una feria, de un congreso muy importante en el ámbito del la, de la agrifood, ¿no? de todo lo que es la comida eh, y la agricultura. Es, eh, el nombre oficial es Startup Europe Smart Agrifood Summit 2020. ¿vale? Es la tercera edición. Días 24 y 25 en el Palacio de Ferias y Congreso de Málaga. Bueno, pues en este congreso, que probablemente es el evento sobre innovación y emprendimiento en el sector agroalimentario más potente que hay en el ámbito de nuestro país, de España, donde se reúnen bueno, pues las industrias eh, fundamentalmente agroalimentarias eh, y vinculadas al sector de, de todo este sector, ¿no? de la innovación, el emprendimiento en este ámbito agroalimentario. Eh, en este espacio, en este congreso, vamos a tener nosotros un espacio que se va a llamar Agritalk. Nosotros, que decía Andalucía Emprende y la Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Vamos a tener un espacio que se llama Agritalk. En este espacio, lo que hacemos es invitar a todas las empresas de este sector agri-food, de este sector de empresas y emprendedores, del sector agro y empresas de base tecnológica interesadas. ...pues a participar... ...y van a tener un espacio donde poder presentar sus proyectos... ...básicamente lo que vamos a tener... ...pues un espacio con un atril, con micrófono... Eh, ...un tiempo de presentación de 10 minutos... ...donde el día 24... ...de 9 y media a 1 y media... ...y de 2 y media a 5 y media... ...y el día 25 de 9 y media a 1 y media... ...todas las empresas... Eh, ...vinculadas a los CADES de alguna manera que se apunten, que estén interesadas en participar, pues va a tener esos 10 minutos de gloria, entre comillas, donde podrán presentar sus proyectos en un evento donde va a haber medios especializados, inversores especializados, empresas especializadas en este ámbito de la innovación y el emprendimiento en el sector agroalimentario. Eh, cada empresa podrá hacer una presentación, esos 10 minutos hemos dicho aproximadamente, podrán llevar una enara o un material promocional si lo tienen. Eh, y podrán incluso repartir material eh, promocional pues entre los participantes, entre los asistentes si lo desean. ese reparto correrá a cargo pues, de la empresa que participe. creemos que es un evento importante y el hecho de que tengan ese espacio pues también es una oportunidad todo gratuitamente más allá de que tienen que ir a Málaga el día que les corresponda eh, y hacer su presentación. Si están interesados en participar, se pone en contacto con el CADE, nos lo hacen saber, nosotros haremos su inscripción, eh, hay que intentar hacerlo lo más rápido posible, hoy ya no puede ser, pues mañana pasado, porque el evento, como digo, es el 24-25. ¿Que nos quieren mandar un correo electrónico? Pues sí, puede ser hoy también punto mañana por la mañana lo vemos nosotros y podemos ponernos en contacto con ustedes para que nos den sus datos e inscribirlos en este, en este evento. Como digo, espacio Agrital dentro del tercer, tercera edición de la Startup Europe Smart Agrifood Summit 2020. Un nombre muy rimbombante, básicamente es un evento de innovación y emprendimiento en el sector agroalimentario. Entendemos que va a tener presencia pues todo el sector agroalimentario sobre todo vinculado a toda esa innovación en el ámbito alimentario, con lo cual, bueno, pues empresas de nuestras características, empresas de estas características que puedan estar en nuestra comarca, nosotros muy centrados probablemente pues, en el sector cárnico, bueno, eh, agricultura ecológica, eh, empresas que haya de estas características que nos puedan estar viendo que están interesadas, que se pongan en contacto con nosotros. Y tercer tema, y acabo, eh, nos ha llegado información también desde Andalucía Digital. Andalucía Digital es una iniciativa de la Junta de Andalucía, una plataforma de formación online eh, que nosotros después también hemos aprovechado para hacer formación presencial. Y este año pasado pues, hicimos también formación presencial con Andalucía Digital, que vino, vinieron a impartir determinadas sesiones de formación. Bueno, pues Andalucía Digital tiene una plataforma de formación muy potente, ponen Andalucía Digital y les va a salir. Tienen múltiples cursos de formación online, todos, para hacer, eh, intentando un poquito potenciar la transformación digital de la ciudadanía en general y del ámbito empresarial, por otra parte. Bueno, pues tienen un itinerario de transformación digital dirigido al ámbito de la empresa, bastante interesante con muchísimas rutas, con muchísimos seminarios a los que se puede ir participando pues, según las necesidades y según las disponibilidades que tenga cada persona. Acaban de lanzar la ruta 2 de este curso de digitalización. ¿vale? La primera ruta, que era la de transformación digital y cómo abordarla en la empresa, que es una ruta inicial, tienen la opción de ver pues, sesiones grabadas en la plataforma web de Andalucía Digital. Eh, son formatos de webinars que tienen en, en internet y los pueden ver cuando les viene bien, ¿vale? Eh, por la noche cuando terminan de cenar y se sientan con el ordenador un ratito, o por la mañana en un hueco del trabajo que tengan cada uno según cuando pueda. Se acaba de lanzar la ruta 2. La ruta 2 es poniendo al cliente en el centro del negocio. Después habrá posteriormente una ruta 3, que será definiendo la infraestructura necesaria, una ruta 4... ...transformando la operativa y gestión interna... Eh, ...y esto va por fechas... ...desde ya, desde mañana... ...empieza hasta el próximo 21 de octubre... ...empieza esta ruta 2... ...desde el 28 de octubre hasta el 11 de noviembre... ...empezaría la ruta 3... ...y desde el 18 de noviembre... ...hasta el 9 de diciembre pues sería esa ruta 4... ...como digo en cada una de las rutas hay múltiples seminarios... ...en la ruta 2 por ejemplo... ...que es la que acaba de... ...la que estamos anunciando que empieza mañana... Pues hay eh, seis seminarios diferentes. ¿eh? Seminarios que cada uno tendrá, pues, una duración aproximada de una horita. que pueden ver cada uno cuando le vaya interesando. y bueno, que son bastante interesantes. La ruta 2, que es poniendo al cliente en el centro del negocio, pues lo que busca es eh, mostrar un poquito la importancia que ocupa el proceso. Perdón, el que ocupa el cliente en los procesos de digitalización de la empresa. Y va a verse, se va a ver. Eh, pues bastante temas interesantes. El, por ejemplo, el webinar primero que es mañana es ¿Qué ve el cliente cuando te busca en tu negocio? Eh, perdón, en internet, ¿no? Todo lo que es todo el tema de geolocalización y marketing de los negocios. Después hab habrá un segundo webinar que es cómo crear una campaña de publicidad online el 23 de septiembre. Una segunda eh, versión más avanzada de cómo crear esa campaña de publicidad el día 30. Los nuevos canales de venta en Instagram y pop el 7 de octubre la atención al cliente omnican omnicanal o experiencia 360 grados el día 14 y el último webinar de esta ruta 2 es el de chatbots para la pequeña empresa, que es el día 21, ¿vale? Chatbots son los cuadritos estos que se abren, que se puede interactuar eh, con un chat que normalmente suele ser automático, ¿vale? Eh, todos estos webinars, como digo, son 6, pertenecen a la ruta 2, después viene la ruta 3 y la ruta 4. Hay que seguir todos los webinars, no, hay que seguir aquellos que se puedan, pero si sí es interesante saber que al menos en Andalucía Digital, en la página web de Andalucía Digital, tienen la opción de inscribirse en los seminarios que les puedan interesar y de eh, ir siguiendo este itinerario y formarse. Que alguien quiere vender en Instagram, pues el 7 de octubre tiene un seminario, de, un webinar, un seminario digital sobre los nuevos canales de venta en Instagram. Que quiero saber cómo funcionan los chatbots, pues lo tengo el día 21. Más adelante, pues tendremos esa ruta 3 del 28 de octubre en adelante y la ruta 4 del 18 de noviembre en adelante. Las iremos anunciando y bueno, si hay alguien que está interesado en inscribirse, pues tan fácil como entrar en Andalucía eh, digital, buscar Andalucía Digital en la página de internet, y en última instancia poniéndose en contacto con nosotros por si quieren que le mandemos el enlace. Eh, la página andaluciaesdigital.es, esa es la página general, andaluciaesdigital.es, y ahí dentro tendrán que buscar pues, la ruta transformación digital, ¿vale? Y bueno, creemos que es bastante interesante y gratuito, y que puede verse cuando se quiere, eh, y creemos que es un recurso más, como tantos que en estos últimos tiempos de la COVID-19 pues estamos teniendo en el ámbito digital de formación, de webinars gratuitos, todos que con un simple ordenador, incluso con un móvil, pues tenemos la opción de irnos formando en materias que son bastante interesantes y actuales. Nada más por nuestra parte, eh, seguimos con el CADE. Eh, ya dijimos hace un par de semanas que el CADE se abrió a mediados del mes de agosto y abierto está y abierto seguirá, esperamos que mucho tiempo. Cualquier cuestión que necesiten, cualquier duda, cualquier consulta, pues en el... tienen que coger cita previa, eso sí, por todas las medidas de higiene y seguridad. Cita previa en el 959077017. O presencialmente también se les asignará una cita. Y si no, pues en el email kade.aracena.andaluciamprende.es. Y bueno, como siempre, estaremos allí para atenderles lo mejor que sepamos y para intentar ayudarles en sus negocios o en sus iniciativas, en sus proyectos, en sus ideas. Nada más, muchas gracias, hasta la semana próxima.